en España da la impresión de que a los deportistas, a determinados sectores del ocio y de la cultura, se les pone muy arriba, se les tiene mucha estima, pero al gremio del cine siempre nos vemos desde una posición más victimista, no somos buenos, se nos ve mucho mejor fuera que aquí, no terminamos de apreciar tanto a nivel de actores como de, sobre todo de directores, que se ven mucho mejor fuera que aquí, a pesar de que el talento se muestra año a año, películas que triunfan en medio mundo. Yo creo que si los guiñoles franceses hubiesen dicho que todos los cineastas españoles somos unos drogadictos y unos puteros, nadie hubiese levantado el dedo en ningún sentido. Vamos, nadie se hubiese planteado ni de lejos formalizar ningún tipo de queja. La gente hubiese sido cuerda y hubiese dicho, bueno, no deja de ser un chiste, ¿de qué estamos hablando? Pero bueno, el deporte es el deporte. Alguien decía por ahí que era la nueva religión y parece que sí lo es. Cuando, desde que es presidente nuestro, Rajoy ha hecho, no sé si ha hecho menos de 5 declaraciones, una de ellas ha sido para quejarse de los guiñoles franceses. Eso es espectacular. Ah, no, perdona, no hablo de los guiñoles franceses, hablo de lo de Contador. Creo que sí, no me quiero meter en política. Yo creo que ha sido con los guiñoles también. Con los guiñoles, sí, el Ministerio de Cultura ha formalizado. Dice la Federación que quiere formalizar una denuncia por el uso de logos. Ah, todos sí, tienen copyright. Es demencial. Sí, sí, la Federación. Un programa de humor. Pero claro. Y partamos del hecho que creo que el chiste era bueno. O sea, a mí la idea de Nadal escribiendo con una jeringa gigante me parece una imagen cochambrosa muy, muy graciosa. No sé en qué cabeza cabe poder tomarse eso en serio de ninguna de las maneras. A mí me hizo gracia. Me parece demencial. Pero sí, pero por una entrevista que te hizo gracia también.